Defender Campeche es regresar lo que Morena nos ha quitado. Por eso vamos a crear el Seguro Popular Campechano, para garantizar un seguro que dé acceso a los servicios de salud, medicamentos y cobertura médica complementaria para garantizar la atención a los recién nacidos prematuros, así como aquellas personas que requieran cuidados intensivos para proteger su salud y su economía. La salud no es cuestión de ideología ni de caprichos políticos. En mi gobierno, la salud de las personas va primero. Vamos a promover la atención post-COVID-19 para diagnosticar y atender oportunamente las secuelas y los riesgos derivados de este virus y así prevenir discapacidades pulmonares, respiratorias, neurológicas o psicológicas. Vamos a respaldar a quienes vencieron a la enfermedad, pero requieren de nuestra ayuda para su inserción a la actividad social y económica. Cuarto, sé que en Campeche existe una población muy amplia que padece problemas con la vista. Hoy en día tenemos algunos especialistas atendiendo a todas estas personas en instalaciones prestadas que no son suficientes ni aptas para atender la demanda de estos servicios. Por eso crearemos el Centro Estatal de Oftalmología, que contará con mejores instalaciones y con la capacidad necesaria para dar servicios gratuitos de diagnóstico y tratamiento de cataratas, que incluyan lentes intraoculares, atención médica especializada, medicamentos y, por supuesto, tratamiento quirúrgico. Contaremos con un área que permita la especialización de recursos humanos y la investigación para la atención a temas de la vista, con apoyos y con becas para la capacitación continua. Porque defender Campeche es asegurar que todas y todos vean el crecimiento y la belleza de nuestra hermosa tierra. El Centro Estatal de Oncología, para asegurar el mejor servicio en el combate a esta enfermedad, vamos a construir el área de hospitalización en el Centro Estatal de Oncología, que contará con 25 camas, fortaleciendo la atención al cáncer para nuestros niños, niñas y mujeres.